Hola nuevamente y bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja. Mi nombre es Paula y estamos en Valencia. Vamos a hacer una visita guiada para que ustedes sepan qué es lo que hay que visitar aquí en esta hermosa ciudad aquí de España. Bueno, como les decía, estamos aquí en Valencia. Este es mi primer viaje post-COVID, ¿no? Después de la cuarentena y demás, entonces estoy súper emocionada. Quiero mostrarles en este video qué es lo que hay por ver en Valencia. Es súper famosa esta ciudad por el tema de las fallas. Seguramente ustedes habrán escuchado, visto en las noticias, etc. Pero bueno, esta es una etapa tranqui, como les dije, es después de la cuarentena, entonces no hay como tantísimos turistas acá. Y quiero hacer una visita guiada para que ustedes vean qué es lo que hay por ver, como sin gente, ¿no? En esta época post-pandemia. Y para ello, invité a este video a una experta en turismo que nos va a mostrar, digamos, todos los puntos históricos, ¿no? Y lo que hay de interés aquí en la ciudad. Les presento aquí a Teresa, de una agencia que se llama Guiarte Valencia. Entonces, les voy a poner en el link de la descripción el sitio web de su agencia por si quieren contactarla después de ver este video. Y vamos a ir recorriendo los puntos como más importantes aquí de la ciudad. Entonces, bienvenidos, quédense hasta el final, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en las Torres de Serranos, que forman parte de la antigua muralla medieval de la ciudad de Valencia. Aunque la ciudad realmente tiene un origen romano, obviamente con el paso del tiempo tenemos diferentes construcciones de las diferentes épocas. Bueno, pues esta muralla tendría 12 puertas de entrada, rodeaba la ciudad de Valencia y se trataba de proteger la ciudad. En el siglo XIX, a finales del XIX, se decide derrumbar la muralla porque la ciudad necesitaba expandirse. Hubieron también otro tipo de razones, sobre todo razones económicas, pero nos quedamos con dos puertas. Unas de ellas son las que veis aquí detrás, como os digo, Torres de Serrano, que son la entrada al centro histórico de la ciudad de Valencia, y del otro lado tenemos las Torres de Quan. ¿Y por qué se quedarían? Es importante que sepáis que serían utilizadas como cárceles. Hoy en día, obviamente, ya no son cárcel, pero estas que tenemos aquí serían las cárceles o la cárcel de los hombres. Bueno, a mí me dijeron, ¿no? Me dijeron, no sé, vamos a ver qué tan cierto es, que supuestamente como esto rodeaba la ciudad, la gente tenía que regresar, ¿no? Salía y tenía que regresar antes de una hora y que si no les tocaba paila, les tocaba quedarse fuera, mejor dicho, hasta el día siguiente que volvieran a abrir. ¿Qué tan cierto es eso? Vamos a preguntarle a nuestra guía. Efectivamente, lo que acaba de decir Paula es real. Las puertas de las murallas se cerraban y entonces si tú llegabas más tarde deberías dormir fuera antes de entrar a la ciudad de Valencia, y de ahí que tenemos una frase que es muy conocida, que también no solo se conoce en Valencia, sino también en otros lugares de España, que es dormir a la luna de Valencia. Ahora mismo nos encontramos en la zona del centro histórico, en el puente de Serranos, enfrente de las torres. Ahora son jardines, como os digo, pero por aquí pasaba un río, el río Turia. En 1957, la ciudad de Valencia, en octubre, vivió la peor riada de su historia, aunque no sería la primera, pero sería una de las peores, y la ciudad de Valencia decidió desviar el tramo del río que pasaba por la ciudad. ¿Por qué? Murió muchísima gente y sobre todo porque la ciudad en determinados lugares quedó completamente inundada. Se desvía ese cauce del río Turia, se realiza lo que se conoce como el Plan Sur, porque el nuevo cauce pasa por la zona sur de la ciudad de Valencia y nos quedamos con estos 11 kilómetros completamente vacíos. Aquí en Valencia se puede alquilar muy fácilmente bicicletas. Ahorita que pasemos más para el centro voy a mostrarles algunos puestos de bicicletas por si ustedes perfectamente quieren hacerlo, digamos, por un día entero, por mediodía, para que sepan de una vez los precios y tanto. No se desconecten del video, muchachos, no se desconecten del video. Y eso sí, si les está gustando el tour, toda la información que está dando Teresa y que está dando este pechito, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Le estaba diciendo que es una ciudad muy tranqui aquí, Valencia y tal, y me dice que eso es por lo que es post-COVID, ¿no? Que normalmente está llenísimo de gente. Bueno, tuvimos suerte por un lado que podemos verlo como con más tranquilidad. Thank you.
lugares bonitos, emblemáticos de la ciudad de Valencia en esta plaza. Por ejemplo, a mí me gusta hablar de esta fuente. Normalmente empieza a funcionar a las 10 de la mañana y representa al Turia, al río del que hemos hablado antes, y alrededor de esta figura principal tenemos unas pequeñas figuras que además en un pedestal tienen el nombre, que son las acequias. Uh-huh. ¿Y qué son las acequias? Es por donde los pequeños canales que salen del Turia y entonces riegan la huerta valenciana. Para nosotros la huerta es muy importante, seguimos produciendo muchísimas naranjas, producimos arroz también para la paella en la zona sur de la ciudad de Valencia. Con las aguas del Albufera, ¿no? Esta fuente también está relacionada con algo que pasa cada jueves a las 12 del mediodía en la puerta gótica de la Catedral de Valencia, que es el Tribunal de las Aguas, que se reúnen los jueves a las 12 del mediodía y que hablan de los problemas de la huerta relacionados con el regadío, con las aguas. Uh-huh. Y cada una de esas personas, que se les llama síndicos, representan a una de las acequias de la huerta de Valencia, y cuando hay algún problema con el regadío se soluciona en la calle, delante de esta puerta, y es un tribunal que viene de tiempos de los musulmanes. Nos encontramos delante de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que es el templo que está dedicado a la Virgen de los Desamparados, porque es la patrona de la ciudad de Valencia. Que es un edificio del siglo XVI, que además está conectado con la Catedral de Valencia, y que es donde tenemos a nuestra Virgen, que los valencianos, hay una cosa curiosa que le llamamos la Cheperudeta. Eso significa como estar encorvada o tener joroba, y es porque antiguamente se colocaba también a modo de homenaje en los féretros de los fallecidos. Mismo en la plaza de Décimo Junio Bruto, que es el cónsul romano que fundó la ciudad de Valencia en el 138 a.C. La ciudad tiene más de 2.000 años de historia y es una ciudad romana. Y aquí, justo donde nos encontramos ahora mismo Paula y yo, tenemos el Centro Arqueológico de la Almoina, que es realmente donde vais a poder visitar los restos romanos de la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia sería una isla cuando llegaron los romanos. Donde hemos empezado la visita, en la zona de las Torres de Serranos, ahí los romanos tendrían un embarcadero con acceso al río Turia, para llegar hasta el mar. Entonces la ciudad se dice que estaba rodeada de agua, y este sería el punto además más alto de la ciudad. Diez y media de la mañana y está haciendo un calor que me hace preguntarme cómo... ¿Cuál es la mejor época para venir a Valencia? Yo creo que finales de septiembre, octubre, noviembre es una época muy buena. La verdad es que tenemos normalmente buen clima en la ciudad, unos 300 días de sol al año, pero sí que es verdad que en esta época del año hace bastante calor. Aunque depende de lo que quieras hacer, si quieres tirarte en la playa, ahora. Sí, entonces aquí en Valencia obviamente también pueden ir a la playa, ¿no? Entonces está la Malvarrosa, Arenas y otra que se llama la Patacona. Entonces, para esos días donde no se aguanten de verdad el calor porque hace muchísimo sol, perfectamente pueden ir a aplastarse allá y luego en la nochecita venir a visitar aquí en el centro de Valencia. Estamos en la puerta principal de la Catedral de Valencia, que se conoce es la Puerta Barroca, se conoce también como la entrada o la Puerta de los Hierros, que está situada en la Plaza de la Reina. Y una cosa que me resulta súper interesante es que, si os dais cuenta, realmente la plaza es amplia, pero que la portada principal está solo enfocada a un lado de esta plaza, y es porque antiguamente no existía la plaza. De mis lugares favoritos también dentro de la catedral es la capilla de San Francisco de Borja, que además tenemos dos cuadros originales de Francisco de Goya. Los tres cuadros nos hablan de esta persona, de Francisco de Borja, que realmente él era militar en la corte de Carlos V, pero que decidió comenzar a formar parte de una orden religiosa que eran los jesuitas. Alfonso el Magnánimo se
dice que traería este cáliz consigo hasta la ciudad de Valencia, que le pidió dinero a la iglesia para conquistas de nuevo territorio en la zona que hoy es Italia, y como no pudo devolver ese dinero, la iglesia le pidió algo a cambio, y entre esas cosas que le entregó estaría esta copa reconocida hoy en día como el Santo Cáliz. Por fuera no parece mucho, pero por dentro de verdad es increíble. La entrada cuesta 8 euros, pero valen totalmente la pena. Entonces ahí les dejo la inquietud, y si no, pues ya tienen ahí la visita por dentro aquí en el video. Suscríbanse, gente, suscríbanse, activen notificaciones. Bueno, ya terminamos la visita, entonces aquí Teresa nos va a dejar en un sitio que se supone que es la llamada como Capilla Sixtina aquí en Valencia, ¿no? Por los frescos que tiene. Entonces voy a mostrarles, ya despedimos a Teresa y vamos a entrar a este lugar. Y nada, yo os espero en Valencia, así que disfrutad.